Cada día nace el brillo cristalino fruto del sol. La naturaleza rodea a un pueblo acogedor, amable y enamorado de su tierra. Volteamos a nuestro alrededor. El color verde es sinónimo de pureza y armonía que provee una sensación de tranquilidad y seguridad. Levantamos la mirada y el majestuoso cielo azul nos dice que somos dueños de este paraíso. También nos dice que somos los únicos capaces de proteger nuestra naturaleza. Así es San Silvestre de Cochán, un distrito privilegiado que aún mantiene su territorio en armonía con el medio ambiente, con su cultura, con sus costumbres y riqueza turística que no deja de sorprender a sus visitantes. Orgullosos de lo nuestro, Cochán, dulce palabra donde existe la nobleza. San Silvestre de Cochán fue creado el 8 de enero de 1966. Situado al noreste de la provincia de San Miguel, a 2.900 metros sobre el nivel del mar. Su nombre se debe al señor Silvestre Becerra Salazar, quien obsequió el terreno de la Plaza de Armas, escuela e iglesia católica que ahora existen en el distrito. Asimismo, está relacionado con una leyenda cuyos personajes son una serpiente y una laguna. Se dice que el término Cochán está compuesto por dos palabras quechuas, cocha, que significa laguna, y chan, que significa culebra. Preinca, el hoy distrito estuvo poblado por el Ayllu de los Illapas, ocupando el legendario Cerro El Castillo, según leyenda recogida por el doctor Demetrio Palomino Becerra. Precisamente, uno de los recursos turísticos más importantes de Cochán es la fortaleza del castillo, situada a 12 kilómetros de la ciudad. Existe una leyenda en torno a este extraordinario lugar contada por los cochanenses. Según manifiestan, en ese lugar había una tribu o un guerrero llamado Yapaycoyan, quien mandó construir un templo que se llamó Yapayguasi o Templo del Rayo. Pero después, unas tribus extrañas trataban de invadir y conquistar el territorio de los Illapas. Esas tribus conquistadoras estaban al mando de un jefe llamado Apuyaiki. Entonces se produjo una guerra sangrienta donde fueron vencidos los Illapas, pero en eso surgió un nuevo ejército bien armado, dirigido por el dios Rayo, en defensa de los Illapas. Apuyaiki quedó gravemente herido por un rayo y después fue degollado por los guerreros. Entonces la tribu vencedora levantó la fortaleza de El Castillo y luego pusieron sobre la piedra la cabeza de Apuyaiki mirando al cielo para que siempre sepa quién era el dios Illapa, que vive en los cielos. Hasta ahora están ahí los restos del pueblo de los Illapas. Se puede ver sus ruinas con sus mesetas, escaleras, andenes y caminos por donde subían a la fortaleza a rendirle adoración al dios Illapa, y también se puede ver la cabeza petrificada del Apuyaiki. Por eso el castillo se asemeja a un hombre degollado con la vista hacia el sol. Una de las características de la fortaleza El Castillo es que a sus alrededores existen otros atractivos como las tinajas talladas en roca de forma circular y una gran piedra plana que sirve de tapa. Se dice que puede haber sido utilizada para almacenar agua o guardar enseres de gran valor. Desde la fortaleza del castillo se tiene una impresionante vista de Cochán y sus alrededores. Una verdadera belleza natural. Y una verdadera belleza natural es también la catarata El Cóndac, ubicada al norte de la ciudad de Cochán. Para llegar al Cóndac se accede por trocha carrozable en movilidad hasta el caserío El Molino, y posteriormente se camina un promedio de una hora. Si te gusta la aventura, no te arrepentirás de visitar esta impresionante catarata. El Cóndac debe ser una de las cataratas con mayor altura de la región, con más de 120 metros de caída. Su agua color cristalina está acompañada del río Yanamarca, que en su curso forma pequeñas caídas que complementan la atracción del entorno. Además del Cóndac, se tiene a las cataratas La Pacha y La Piriana. Estas cascadas se encuentran cerca de la ciudad. La Pacha está ubicada al sur de Cochán, a una distancia aproximada de 10 minutos caminando. Su altura aproximada es de 17 metros. Sus aguas se distribuyen por medio de la ciudad
y dan a parar al norte, formando de esta manera la Piriana. La Piriana está constituida por dos caídas y, siendo detallistas, estas simulan un velo de novia. En el antiguo Perú, el tema de la muerte es parte de una temática amplia y muy generalizada con el culto a los muertos, la preservación de los restos de los antepasados, ritos funerarios y, en general, la vida de ultratumba. En la cultura Cajamarca es común encontrarse con nichos labrados en las rocas llamados ventanillas. Este es el caso de las ventanillas de la Puentecilla, en Cochabamba. Se dice que pertenecen al periodo preinca, posiblemente a la cultura Caxamarca, que habrían sido utilizados como nichos para sepultar los restos fúnebres. Aunque los historiadores manejan otra versión, en la cultura inca podrían haberse utilizado como almacén de algunos granos. Lo cierto es que estas ventanillas aún conservan su estado original, un patrimonio que debemos cuidar y proteger. Se puede apreciar otras ventanillas con características similares en el caserío de Lucmillo, con dirección noreste a la ciudad de San Silvestre de Cochán. El trabajo articulado entre la población, autoridades locales, regionales y nacionales pueden hacer de este distrito una verdadera potencia turística y, además, generar ingresos económicos para la comunidad. Y ya que hablamos de economía, es necesario destacar que la población de Cochán se dedica a la actividad lechera. Una de las principales actividades económicas es el distrito con la mayor producción de leche de la provincia de San Miguel. Asimismo, existen tres plantas queseras que a diario reciben cerca de 2.000 litros de leche cada una. Se dedican a la producción de queso suizo que se comercializa a conocidos centros comerciales de la ciudad de Lima. Cochán es 100% lechero. Tras un recorrido por la ciudad, nos encontramos con madres de familia dedicadas a la elaboración de hermosos tejidos, hechos con diferentes estilos. Sin lugar a duda, unas verdaderas obras de arte. Y es que Cochán es una verdadera obra de arte por su naturalidad. Su plaza de armas cuenta con un sistema de riego por aspersión que logra mantener la belleza paisajística rodeada de hermosas rosas y flores propias de la zona. ¡Qué orgullo para la población de Cochán! Tradición, cultura, naturaleza, armonía, pureza, en fin, nos quedamos cortos. Te invitamos a conocer y pasar un agradable momento familiar entre amigos, compañeros de trabajo, es decir, cualquier excusa es buena para visitar. Por excusa puede ser su fiesta patronal en el mes de julio. Esta festividad es en honor a su patrón Jesús de Nazareno los días 26, 27, 28, 29 y 30 de este mes. Deporte, feria agropecuaria, desfile, concentración gallística, bailes populares con artistas reconocidos son algunas de las actividades que se destacan. La decisión está en ti. Tienes un compromiso con la cultura y la tradición. Visita Cochán. Por nuestra parte, solo agradecer a la comunidad de esta hermosa tierra. Estamos seguros que pronto volveremos. Hasta pronto, Cochán. Dulce palabra donde existe la nobleza.